Al intendente del partido de Escobar, nuestro intendente, Ariel Sofarchuk. Al rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. Al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. A la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. En el inicio del ciclo lectivo de los 129 ingresantes a primer año del Colegio Preuniversitario UBA Escobar, Dr. Ramón Cereijo. Un día histórico, recibimos allí, entonces saludando a todos, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, nuestro intendente también allí, al rector de la UBA. Al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya también allí. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. La directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. En este día tan importante, histórico, en la provincia de Buenos Aires y se está viviendo acá en el partido de Escobar. Pueden tomar asiento. Colegio Preuniversitario UBA Escobar, Dr. Ramón Cereijo.
Con enorme orgullo nos reunimos hoy para presentar a los 129 estudiantes que conforman la primera cohorte de ingresantes y el aplauso para ellos al Colegio Preuniversitario UBA Escobar Dr. Ramón Cereijo, producto de un acuerdo histórico entre la Universidad de Buenos Aires, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Distrito de Escobar. Es una página para nosotros indeleble en la historia del distrito, porque por primera vez tenemos un colegio secundario que es de la municipalidad, que es el primer colegio preuniversitario de la UBA, y que no puedo estar más que feliz. Crear un instituto nuevo que no tiene una igual. No tiene un colegio de estas características donde la UBA es la que administra la política académica. Creemos que es el mejor colegio, porque es público, gratuito y porque tenemos la mejor universidad y la mejor educación para nuestros hijos, y eso es realmente la noble igualdad por la que tenemos que trabajar todos. Que esta semana ya comenzó la hora y que garantizo que el año que viene los chicos que empiecen el año van a comenzar en el nuevo edificio. Después de 200 años, la UBA cruzó la General Paz y llegó a Escobar. Los invito a ponerse de pie para recibir a la bandera de ceremonia. Abanderada Paloma Candela González Herrera. Primera escolta, Camila Guerra. Segunda escolta, Mona Selles. Invitamos, por favor, a subir al escenario para entonar el himno nacional argentino a nuestro intendente Ariel Sujarchuk, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por favor, al rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y al secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Persic. Seguidamente, entonaremos el himno nacional argentino interpretado por la Banda Sinfónica Municipal a cargo del maestro Walter Letiere e interpretación en lengua de señas con la intérprete municipal Patricia Gutiérrez. Su trono dignidad.
pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y en la inauguración del primer colegio preuniversitario Universidad de Buenos Aires Escobar, Dr. Ramón Cereijo, e inicio del ciclo lectivo de los 129 ingresantes, escuchamos palabras de bienvenida a cargo de nuestro intendente Ariel Sujarchuk. Buenos días a todos, a todas. Para nosotros es un día de profunda emoción, un día de fiesta, de enorme alegría, y darte la bienvenida, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al primer colegio preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la provincia de Buenos Aires, y con honor tener la sede aquí en el Partido Escobar. Es un día que va a marcar la historia de nuestro distrito, y por alguna razón, los números redondos son un cambio de ciclo, de época. Son 60 años del Partido Escobar, pero 200 años de la provincia de Buenos Aires, en la que volvemos a buscar nuestra propia identidad. Pero también, rector, usted hace historia en el último año antes de cumplir el bicentenario de la UBA, creando este colegio y teniendo el coraje de cruzar la General Paz. Así que gracias, Alberto Barbieri, gracias en nombre de la provincia y seguramente en nombre de todos los bonaerenses por este gesto de grandeza y por traer educación pública de calidad y al alcance de todos. Quiero decirles que donde estamos hoy parados, todos, hace un año no existía. Y hace un año y medio era una idea de esas locas que uno tiene en la cabeza y que un día se le ocurre hacer realidad. Fue una mañana donde me junté con el rector Barbieri y le llevé la propuesta. Y dijo, bueno, vamos para adelante. Y así empezamos a trabajar. Y la verdad es que teníamos un desafío, que era poder mostrar que en el año de la hiperdevaluación, los hiperajustes, la hiperinflación, podíamos apostar a la educación, porque esto no es una apuesta azarosa, sino es una apuesta a la vida, al trabajo, y a que estamos convencidos y que la noble igualdad... que recién recitábamos en nuestro himno nacional tiene que ver con que lo público no es un lugar al que se cae, sino un lugar al que uno se eleva. La propia matrícula de este colegio así lo expresa. Los chicos que están aquí, el esfuerzo que hicieron, chicos que estaban en sexto grado, un año más chicos que los que son los alumnos que entran a sus colegios hermanos mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 500 inscriptos y otra vez volvemos a tener la misma cantidad, lo cual muestra también la confianza en este proyecto, la confianza en la educación pública de calidad y también la posibilidad de darle una mejor calidad de vida a todos los bonaerenses. Esto era un campo. Gobernador, yo uso una frase suya. No tiene copyright, es gobernador. Ya no es cuando era autor de libros.
que es que la plata está, la pregunta es ¿a dónde va? Y lo hablamos también con Simi Persic, con Gabriel Catopodis, nuestro ministro de Infraestructura, y también compañero intendente en los últimos 4 años, con Sergio Massa, que fue la primera persona que me ayudó a organizar la política municipal y el presupuesto local, y lo digo siempre porque es así, porque este es también el símbolo de que acá lo que importa son las ideas y la vocación de hacer, y que cada vez que estás en educación tenés algo para decir, pero mucho más para aprender. Y que en este mismo acto, en este mismo gesto, todos estamos enseñando y aprendiendo en cada movimiento que hacemos. Este campo vino a hacerse edificios. Y podríamos preguntarnos siempre una vez más si la plata va a los dirigentes o a la gente. Bueno, acá donaron el terreno donde estamos haciendo, el bulevar donde ustedes están sentados, las calles de acceso, el municipio pagó el edificio con los lotes que antes se perdían y ahora se transformaron en un colegio que es patrimonio para toda la vida en el Partido Escobar. Eso es establecer prioridades y gobernar con honestidad, capacidad y trabajo. El colegio lo creamos en el gobierno anterior. El primer alumno entra en esta gestión y el primer egresado en la gestión que viene. Tenemos que tener una política que no sea para las redes sociales, que no sea efímera, que no sea para el Facebook, sino sea realmente para construir ciudadanía. Por eso, esto es parte de nuestra historia. Es parte de construir de los 60 años de Escobar al centenario. Es aportar con generosidad a la construcción de toda la provincia. Tenemos intendentes de la región y alumnos de la región también. Y esencialmente lo que tenemos es una enorme vocación de servicio. Cuando termine el acto y vean su espalda, van a ver que en un mes iniciamos el primer polo judicial de la historia del Partido Escobar. Hay tribunales creados, con jueces nombrados, con fiscales nombrados, un juez que está hace 12 años de turno y no tenían edificio. Basta de excusas. Es cuestión de trabajar, de aportar. A la gente no le interesa qué parte del Estado financia el servicio que le tiene que dar. Lo importante es que nos unamos todos. De esa manera ponemos la Argentina de pie, la provincia en marcha y Escobar también florece. Yo quiero decirles a los padres del Cereijo que tengo una profunda admiración por ustedes, por haber compartido este curso de ingreso y porque día a día van a empezar a construir la identidad de esta escuela, que como dice nuestro rector, tiene similitudes con los otros colegios de la UBA, pero tiene identidad propia. A partir de ahora tenemos nuestro propio ADN, nuestro propio DNI. Y también a los chicos, que son chicos y que no, por eso no son conscientes de lo que significan hoy, ya no como futuro, sino como presente. La primera corte es el modelo a seguir, es hacer camino al andar. Hoy, en un aniversario más que conmemoramos el Día de la Mujer, y justamente en el 9M, donde se establece la marcha, quiero también recordar a una gran secretaria académica que tuvo la UBA, que fue Edith Litwin, y destacaba lo que eran también los colegios preuniversitarios en la articulación, en la elevación y en la calidad educativa. Ojalá que en esta fecha tan especial, las palabras de Edith, de Katy, y de todas las mujeres que hicieron historia en la UBA, en el Partido Escobar y en la provincia de Buenos Aires, se dignifiquen. Hoy 3 abanderadas son las que están elegidas para encabezar la primera bandera de ceremonia de este colegio. Es con inclusión, con dignidad, con esfuerzo, con trabajo y pensando en una patria justa, libre y soberana, donde a 70 años también de los números redondos, del comienzo de la gratuidad de la educación pública, por iniciativa conjunta con el rector de la universidad, inauguramos el colegio Dr. Ramón Cereijo para todos los vecinos de Escobar y de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos. Así escuchábamos a nuestro intendente Ariel Sukhachuk. A continuación, los voy a invitar a ponerse de pie porque vamos a despedir a las banderas de ceremonia y agradecemos la participación de la Banda Sinfónica Municipal.
A continuación, escuchamos al rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. Buenos días a todos y todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor intendente de Escobar, señor ministro de Obras Públicas, señor secretario de Política Universitaria, amigos todos, queridos y queridas alumnas del Ramón Cereijo, familia, docentes, personal administrativo, queridos y queridas decanas y decanos de la Universidad de Buenos Aires, miembros de su Consejo Superior, rectoras y rectores de los colegios preuniversitarios de la UBA, autoridades nacionales, provinciales, municipales, familiares de don Ramón Cereijo, acá presente, todos graduados de la UBA como corresponde. Hoy para la Universidad de Buenos Aires es un día, como decía Ariel, muy pero muy especial. Cada vez que inauguramos un colegio o hacemos un acto académico, estamos haciendo patria en el sentido más profundo de lo que esto significa. Los argentinos tenemos que trabajar en políticas de Estado. Tenemos que trabajar en políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno. Y este es un ejemplo claro de una política de Estado para permanecer en el tiempo. Porque hoy es el día en donde iniciamos este proyecto. Pero en realidad esto se inició hace, como decía Ariel, poco menos de 2 años, cuando él vino con la idea en donde creía que le iba a decir que no, pero los dos estábamos un poco locos, y le dije que sí, que íbamos a hacer el colegio, y ahí nos pusimos a dar cuenta de todos los problemas que teníamos, entre ellos, por supuesto, uno menor, que es el financiamiento. Ustedes saben que en la Argentina lo que sobra es financiamiento. Pero lo logramos con el apoyo de todos. Quiero, y todas, quiero en ese sentido, hoy, hacer algunas reflexiones. Primero, explicarles de alguna manera como primer clase inaugural, dado que soy el rector de la universidad, muy brevemente, no se crean que va a ser para largo, tengo nada más que media hora para hablar de la clase, a las alumnas y alumnos, qué significa la Universidad de Buenos Aires, qué significa la educación pública y qué significa esta universidad que claramente es la nave insignia de lo que es la educación pública en nuestro país. Una universidad destacada internacionalmente a lo largo de sus casi 200 años, el año que viene, como bien decía Ariel, cumplimos 200 años, por la calidad de sus egresados, de sus docentes, de sus alumnos. De ella han egresado profesionales, académicos, científicos de relieve no solo nacional como internacional. Pero también una universidad que tiene una característica que no solo da que en sus aulas pasaron los 5 premios Nobel que tiene nuestro país, sino que por ella también transitaron toda la gran masa de política argentina. Todos aquellos que con pluralidad de ideas se formaron en nuestra universidad, debatieron en nuestra universidad y después llevaron a la vida pública. Tenemos entre nuestro honor 18 presidentes que han estudiado en la Universidad de Buenos Aires. Entre ellos el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es graduado y docente de nuestra universidad. Y quiero muy especialmente, porque me mandó una carta diciendo que en nombre de él, él quería estar presente acá como graduado y docente de nuestra universidad, está de licencia por ser presidente, o sea que en realidad depende de la Universidad de Buenos Aires, nada más que en estos 4 años no va a depender, agradeciendo lo que estamos haciendo y dando el apoyo permanente, y por eso la presencia del secretario de Política Universitaria, Jimmy Persig, del ministro de Obras Públicas, a este proyecto, que también es un proyecto que desde ahora en más no solo tendrá el apoyo renovado de la provincia de Buenos Aires, de la intendencia, sino también del gobierno nacional. Y también egresaron de esta universidad, solamente para que los alumnos tengan un ejemplo de dónde ingresan hoy, quiénes fueron sus predecesores. Muchos de los que están acá en el escenario, por ejemplo, estuvieron ahí sentados donde estuvieron sentados, están sentados ustedes ahora. Y jamás imaginaron que iban a ser presidente, gobernador, ministro, secretario, científico, pero eso es la Universidad de Buenos Aires.
desde el inicio a la democracia con el presidente Raúl Alfonsín, también egresado de la Universidad de Buenos Aires, tenemos que el gobernador Armendáriz, el gobernador Antonio Cafiero, el gobernador Eduardo Duhalde, el gobernador Rucauf, el gobernador Solá, el gobernador Scioli y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires fueron todos alumnos y en la mayoría docentes de nuestra universidad. Esto muestra lo que es la Universidad de Buenos Aires, todos con diferentes orígenes políticos, pero todos con una conciencia de brindarle al país lo que la universidad les brindó a ellos. Por eso la UBA es calidad académica, pero también es, sobre todo, formación de ciudadanos con espíritu crítico, para que estos conocimientos que van a aprender a lo largo de su estancia lo apliquen de acuerdo a su leal saber entender, teniendo en cuenta todas las alternativas políticas y de pensamiento que uno puede aspirar a conocer a lo largo de esta vida del conocimiento. Quiero hacer una mención y para que todos sepan quién fue Ramón Cereijo. Yo tuve el honor de ser su alumno, de integrar con él el primer consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. Aquí el amigo Axel Kicillof también es egresado de Facultad de Ciencias Económicas. Acá ya vamos al terruño más chico. Y con él aprendí lo que era un hombre de nivel académico y de compromiso social. Fue ministro el general Perón con apenas 32 o 33 años, medalla de oro de nuestra universidad, contador, actuario, doctor en ciencias económicas. Fue profesor emérito de nuestra universidad y un hombre que tenía una vocación docente importantísima, un hombre que estaba comprometido con la educación pública. Fue uno de los que firmó el decreto en donde el general Perón instauró lo que para nosotros es la política de Estado más importante en los últimos 70 años de la educación pública de nuestro país, que es el no arancelamiento universitario y la gratuidad de la enseñanza. Junto a don Ramón, y esto para que todos los que somos UBA pongamos el pecho ancho, todos los ministros que firmaron con Perón eran graduados y docentes de nuestra universidad, no solo don Ramón Cereijo. Eso es la UBA, ese es el compromiso de nuestra universidad. Ese es el compromiso que cuando nosotros vemos hoy en los famosos rankings internacionales o lo que fuera, que figuramos en los primeros niveles del mundo, es el orgullo, el sacrificio y la constancia de los docentes, de los no docentes, de todo lo que, de los graduados, de los estudiantes, de todo lo que formamos esta gran familia. Y hoy, en nombre de la Universidad de Buenos Aires, quiero darle a estas chicas y chicos que han pasado por este año complejo, difícil, fuerte, a los que tuvieron la suerte de ingresar y a aquellos que lamentablemente por una cuestión que los presupuestos dan para lo que da en la cantidad de ingresantes, no pudieron estarlo. A todos felicitarlos, decirles que van a pasar acá la mejor época de su vida, desde la niñez hasta la adolescencia, van a ser amigos perdurables para toda su vida y van a tener a docentes que desde ya los felicito, que tienen la mayor de las responsabilidades y el mayor acompañamiento de toda la comunidad de la UBA para que nuestras chicas y chicos, que son el futuro de nuestro país, tengan el mejor conocimiento para el siglo XXI y se transformen en ciudadanos que respondan a las necesidades de nuestro país. A la familia también, a todos los que los han acompañado y veo que los siguen acompañando y los seguirán acompañando durante toda esta etapa, bienvenidos a los que no lo son, porque sé que muchos son graduados de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a esta comunidad de la UBA. Forman parte de esta inmensa comunidad de miles y miles de personas que todos juntos intentamos día a día hacer una sociedad más justa y más igualitaria para esta querida y bendita Argentina. Muchas gracias a todos y sigamos todos trabajando por la educación. Y toda escuela tiene su bandera. Así que a continuación, el rector de la Universidad de Buenos Aires
hará entrega a los alumnos del Colegio Preuniversitario Cereijo de la bandera de ceremonia de la Universidad de Buenos Aires. Cereijo también tiene su bandera universitaria y ya está en manos de los primeros alumnos que ya hacen historia en Escobar a través del preuniversitario. El aplauso nuevamente para los chicos, para el rector de la UBA, muchas gracias. Vamos a invitar a expresar unas palabras al secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Persic. Buen día a todos, a todas. Brevísimo, pero mi saludo al rector de la UBA, un amigo, al gobernador, felicitar al intendente, al presidente de la Cámara de Diputados, al ministro de Obras Públicas. Felicitar a todos los chicos, a todas las chicas. Muchos estuvimos en ese momento, en esa silla, la verdad que escuchábamos poco lo que decían de aquí. Y esa es la realidad. Pero le damos la bienvenida a la Universidad Pública, a la Universidad Argentina. Reconocer y agradecer a la familia del ex ministro de Economía de la Argentina, agradecerles a todos que estén aquí. Un reconocimiento enorme a un gran argentino que hizo mucho por la Argentina. Así que desearle, felicitarle a esta escuela muchísimo, muchísimo futuro, asegurar un presente para todas, para todos, felicitar a todas las familias que vieron en esto una oportunidad para que todos seamos muchísimo mejores. Muchas gracias. Invitamos también a expresar unas palabras al ministro de Obras Públicas de la Nación, por favor, Gabriel Catopodis. No puede. Bueno, buenos días también, breve. Felicitarlo a Ariel y a toda la comunidad de Escobar por esta gran obra, al rector. Dos cosas muy concretas y para mí importantes. Este es un gobierno, el nacional, el provincial, el municipal, que es claro, muy claro, cuando habla, cuando piensa y cuando hace. Y esta es una expresión de lo que quiero decir. Un proyecto de país y un proyecto de ciudad tienen que ser cercano, concreto, deseable, tangible y además tiene que ser bello. Y acá hay belleza, la política tiene que recuperar la palabra belleza para reconciliarnos con nuestra sociedad y demostrar que lo público en la Argentina puede ser de calidad, como lo estamos demostrando Ariel Sugarchuk en cada obra y en cada intervención en su ciudad. Lo público, que es lo de todos, tiene que ser garantía de inclusión, de oportunidades, pero también de calidad, el transporte público, la seguridad, la salud y la educación. Y compartir con Ariel, como con los intendentes que están aquí presentes y con nuestro querido gobernador, esta idea que para nosotros es rectora. Vamos a tener mejor país, mejor sociedad. Escobar es mejor porque hay más Estado, no menos Estado. Hay más Estado en la educación, hay más Estado en la recuperación del espacio público, hay más Estado en la salud. Y todo eso como reto colectivo, no como la decisión de un intendente, no como una decisión providencial, no con cantos de sirena, trabajando todos los días resolviendo los problemas uno por uno. Comenzando, como lo dice nuestro presidente, resolviendo y dando el primer paso para que se cumplan los sueños de cada argentino y de cada argentina en nuestro país. El plato de comida en cada mesa familiar, un poco más de plata en el bolsillo de cada uno de nuestros ciudadanos y el trabajo que dignifica. Ese es el camino y ese camino se logra en nuestro país siempre de la mano de la educación, siempre apostando a la formación
y apostando a que este tipo de edificios, de intervenciones físicas, además, como lo van a lograr acá en Escobar, movilicen todo un barrio, movilicen una comunidad y hagan todos los días en Escobar como causa común la lucha, la pelea de estos que son los valores de la educación pública y de una Argentina que se tiene que ir poniendo de pie todos los días. La Argentina se pone de pie todos los días en la medida que podamos seguir construyendo este tipo de proyectos y en la medida que cada uno de ustedes sepa y entienda cuál es el destino, cuál es el mandato, hacia dónde va nuestra nación. Ese es el mensaje que hoy Ariel nos transmite a cada uno de nosotros. Tiene claro él y toda su comunidad dónde quieren que esté Escobar en las próximas décadas. Y la apuesta para que ese destino sea una decisión determinada es de la mano de la educación. Felicitaciones, Ariel. A continuación escuchamos el saludo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bueno, quiero decirles primero a los chicos buen día, felicitaciones, y a los papás que creyeron y confiaron en este sueño, en esta locura de Ariel, felicitaciones. Porque en definitiva, acá lo que se da es el esfuerzo conjunto de la UBA, haciendo gala y honor de su autonomía, de esa autonomía en la que tanto creemos, de nuestras universidades, del municipio de Escobar, invirtiendo en el sistema educativo, de la provincia, acompañando con el mantenimiento del sistema docente y del Estado Nacional ayudando con inversión pública. Acá se da lo que debe darse en todos lados. Un intendente que gestiona, que hace, como dicen los carteles, que tiene iniciativa y que acompaña a un gobierno nacional, un gobierno provincial y articula. Acá se da además la reivindicación de un valor fundamental para la Argentina. Educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva, que es ni más ni menos que la inversión más sabia que puede hacer cualquier pueblo. Podemos tener más o menos fábricas, podemos tener más o menos recursos naturales, pero la riqueza más grande que puede tener una comunidad es el talento, el conocimiento, la sabiduría de sus jóvenes, de sus generaciones, transformado en capital humano y en riqueza de nuestra nación. Yo no puedo más que felicitar a Alberto y Ariel y a la comunidad de Escobar, porque eligieron dar un paso trascendente, eligieron seguir apostando al camino del hacer en comunidad, en trabajo conjunto. Eligieron además apostar a la inversión que más rédito le va a traer a esta comunidad. Y eligieron seguir siendo y seguir recorriendo ese camino que ha transformado a Escobar en uno de los faros de gestión que se admira desde la provincia y desde la nación por el trabajo del intendente, de un equipo de gobierno y sobre todo de una comunidad que eligió creer y que eligió progresar. Ariel, felicitaciones. Es un paso más, un mojón más en ese camino que elegiste, que es el de dejar huella, dejar marca. No tengo ninguna duda que estos 4 años trabajando mancomunadamente y codo a codo con un gobernador que se enamoró de la provincia de Buenos Aires y con un presidente que está cuerpo a cuerpo con cada intendente, vas a poder terminar de concretar esos sueños que se transformaron en ideas, que se transformaron en proyectos y que hoy en el Cereijo vemos que se transforman día a día en realidad para los vecinos de Escobar.
Felicitaciones a la comunidad, a los chicos. Y sigan soñando y sigan haciendo, que es el camino que necesita recorrer la Argentina. Muchas gracias. Ahora sí, escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero decir unas pocas palabras después de la explicación que tuvimos por parte del intendente y del rector acerca del origen de lo que pasó de ser un sueño a ser este edificio, a ser estos chicos y chicas, sus padres, la comunidad académica. Después de haber escuchado a Jimmy, nuestro secretario de Política Universitaria, inscribir este proyecto dentro de la política nacional, a Gabriel contarnos que hay un plan para mejorar la infraestructura del país y de la provincia, y al presidente de la Cámara de Diputados hablarnos también de la significación que tiene esta realización mirando al futuro. Quiero decir que hoy es un día importante para mí en lo personal también, por eso Ariel me invitó hace mucho, creo que antes de que fuera gobernador, a que estuviera en este acto, porque como ustedes sabrán, yo fui uno de esos que cayeron en la escuela pública. Con cuántas ganas y con cuánta fuerza caímos en la escuela y en la universidad pública para poner un grano de arena al desarrollo del país. Caí en la universidad pública también porque fui a un colegio de la Universidad de Buenos Aires. Ahí hice mi secundario, después cursé mi licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires también. Fui y soy también bajo licencia profesor en la Universidad de Buenos Aires. También colega en dos sentidos de Cereijo, porque no solo fue docente de la universidad, graduado de la universidad, sino también ministro de Economía de la Argentina. Permítanme, salvando las distancias, acercarme a Cereijo, que fue economista, ministro de Economía, ni más ni menos que del general Perón. A mí me tocó ser ministro de Economía también de una gran presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y siguen las casualidades porque cumple 60 años el municipio de Escobar. Cumple dos aires, que quiero decir, porque me corresponde al rol institucional, pero también hay que dejarlo bien en claro. La Universidad de Buenos Aires fue fundada por un antecesor en el cargo que ocupo, por un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una universidad nacional, pero la sentimos profundamente bonaerense. Y por eso estamos contentos hoy de inaugurar el primer colegio universitario en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pedirle al rector que tenga más y más instalaciones la Universidad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, y vamos a trabajar para que así sea, y en esto Ariel ha iniciado ese camino. Con esto quiero decir, porque ya se habló mucho, ustedes saben que la universidad pública en Argentina y la educación en general tiene un componente público, claro está, pero además gratuito. Y esto hay que recordarlo porque hay que recordarlo todo el tiempo, porque puede haber una universidad pública y de calidad. La hay en muchísimos países de la región y del mundo. Universidades bancadas por el Estado de mucho prestigio, pero le falta un componente que hace
destacable y que convierte en un ejemplo a la universidad pública de la Argentina, que es el hecho que también hemos festejado este año, aunque se ha cumplido hace poquito sus 70 años, ¿no? La Universidad de Buenos Aires es tan importante, y la universidad pública de equidad la pagan todos, la disfrutan todos, le sirve a todos. Eso es la educación universitaria en la Argentina. Por eso también hoy estoy acá en este día acompañando la inauguración de esta importante obra, acompañando a los chicos y chicas y a su familia. Yo también di un ingreso para entrar, sé lo que significa eso en la vida personal, y ustedes son más chicos de los que era yo, que era en séptimo grado, que se preparaba el ingreso, lo saben los padres y las familias. Muy, muy especial el año en el que se prepara el ingreso, pero cuando lo preparé yo, eran exámenes, que había que hacer y había que preparar individualmente. Hoy hay curso de ingreso. Claro, claro que hay examen, pero hay curso de ingreso. Porque si no hay curso de ingreso, se puede preparar para el ingreso solo el que tiene los recursos para contratar profesores, institutos. Así que también en eso se ha avanzado desde la universidad, dando un curso gratuito para ingresar a los colegios universitarios. Y creo que es importante porque hay una idea, creo yo, bastante falsa y con la que hay que seguir batallando, de que esos colegios son elitistas, que esos colegios se forman o políticos o importantes, también hombres de empresa que han pasado por sus aulas. Yo les vengo a recomendar, como egresado de uno de esos colegios, que hagan un enorme esfuerzo, un permanente esfuerzo, para dejar en claro que no son ustedes producto ni postulantes a formar parte de una élite. Lo que hay que hacer desde la universidad pública, en sus colegios y en sus facultades, es dedicar con educación de calidad, gratuita, y dedicarse todos los días a que todos los demás chicos y chicas tengan exactamente lo mismo en la República Argentina. Ni más ni menos, todos igual. Es un trabajo de todos los días, por eso vengo hoy al inaugurar este colegio, también a inaugurar hoy el comienzo miles y miles de alumnos en la provincia de Buenos Aires junto con ustedes. Y hoy empiezan las clases porque hemos hecho un trabajo que la semana pasada nos llevó en el primer ciclo, en la primaria, a inaugurar también las clases en el primer día. Yo quiero aprovechar hoy para agradecerle a los maestros y a las maestras, a los profesores y a las profesoras de todos los niveles de enseñanza, porque cuando decimos lo que están del otro lado, sino que la educación pública es una de las prioridades de este gobierno provincial, y entonces venimos también a desagraviarlo de tanto ataque, de tanta campaña negativa, de tanta idea, de que también Jimmy, de que no se entendía para qué se habían abierto tantas universidades en la provincia de Buenos Aires y en el país. ¿Para qué? Bueno, para lo mismo que hoy el intendente y el rector inauguran aquí este colegio preuniversitario. La educación universitaria o preuniversitaria a la vuelta de la esquina, y otros tengan que viajar kilómetros para llegar a donde está
la educación. Así que quiero decir que no solo reivindico toda la provincia de Buenos Aires, sino que me comprometo a seguir haciéndolo. La educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles tiene que estar al alcance de los y las bonaerenses. Damos entonces hoy, y agradeciendo el esfuerzo por inaugurado este colegio, pero damos por inaugurada también las clases en toda la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Empleo a los y las bonaerenses. Muchísimas gracias. Así escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la inauguración del primer colegio preuniversitario en la provincia de Buenos Aires. Invito por favor a las autoridades a bajar del escenario para dirigirse a realizar el corte de cinta y el descubrimiento de placa y así inaugurar formalmente la primera etapa del edificio del primer colegio preuniversitario de Escobar. Invito a los papás y a todos los presentes a quedarse en sus lugares porque vamos a acompañar todo este momento a través de las pantallas. Se hará corte de cinta, descubrimiento de placa, van a hacer la recorrida del Cereijo, porque así lo vamos a llamar ahora, el Cereijo. Ya es nuestro. Bien, las autoridades ahora entonces se dirigen ya hacia el corte de cinta. Acompañamos el momento a través de esta pantalla, de las pantallas que tenemos montadas en estos momentos. Bien, allí ya están. Tomaron la cinta. ¿Lo hacemos a la cuenta de tres? ¿Ya estamos? Decimos entre todos, sí, que lo estamos viendo en pantalla. A ver, los alumnos también. Vamos, claro, los chicos también tienen que hacer el corte. Doctor Ramón Cereijo, el primer colegio preuniversitario de la provincia de Buenos Aires. Seguidamente vamos a ver el momento del descubrimiento de placa. Allí lo vamos a ver también en pantalla. Hacemos el descubrimiento de placa de esta manera, donde es en la provincia de Buenos Aires. Belén de Escobar, 9 de marzo de 2020. Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires. Ariel Sukarchuk, intendente municipal. Bueno, en estos momentos, como ven en pantalla, están haciendo la recorrida. Están conociendo ya todas las instalaciones, las aulas y demás, de lo que es Los invitamos a quedarse en sus lugares porque no hemos terminado todavía. Tenemos el cierre también, así que los invitamos a quedarse en sus lugares, por favor, y a no retirarse.
Bienvenidos al primer colegio preuniversitario de la provincia de Buenos Aires y está en Escobar. ¿Viste? Escobar está distinto. Es cortés y muy galante, educado por demás. Escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. El latín es el mejor, él va a clase aunque haya